voy a ver una peli llena de acción. ¡Va a ser emocionante! ¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de Point Break, el remake de la película de 1991 llamada Point Break, o le llaman Body en España. Fue una de las mejores películas de acción de los años 90, protagonizada por Keanu Reeves y el difunto Patrick Swayze. Patrick Swayze? And he's old. Yeah, but dude, that guy's dead. Really? Yeah. Truly fucked up, I didn't know that. El remake de 2015 es una copia de la película original, quitándole todo lo bueno que había. ¿De qué va la historia? Johnny Utah es un agente del FBI que se infiltra en una banda de fanáticos de los deportes extremos, porque el FBI sospecha que en realidad son atracadores de bancos. No era difícil hacer una buena película. La original me encantó. Aparte de tener escenas de acción que te dejaban sin aliento, el guión era muy bueno. Pero el remake... El guión es muy pobre, los diálogos son muy básicos y las escenas de acción son aburridas. La peli en general es un fracaso. Las interpretaciones son muy malas. La historia de amor entre Utah y la chica es muy forzada y poco romántica. Yo me acuerdo en la peli original cuando Utah salta de un avión sin paracaídas. Y la verdad es que la escena es muy intensa y temes por su vida. En el remake, los protagonistas están metidos en medio de situaciones muy peligrosas, pero en ningún momento es emocionante. Se ve todo muy falso y mal dirigido. A mí me molaban mucho las máscaras de los expresidentes que utilizaban para robar bancos. En la nueva película... son cutres. Y el final. La peli de 1991 tenía un gran final, cuando Body decide surfear una gran ola histórica y muere haciendo lo que más le apasionaba. No contaré el final de la nueva peli, pero decepciona. Como la mayoría de remakes, era innecesario. Mal guión, malas interpretaciones y mala dirección. Lo único que ha mejorado un poco son los efectos visuales. Pero la verdad es que la original, para ser una peli del 1991, no tenía malos efectos tampoco. Chicos, os recomiendo que paséis de ver Point Break. En vez de eso, mirad la original. Aunque tiene ya sus años, sigue siendo una buena peli de acción. Por eso, le pongo al remake de Point Break 2 estrellas. ¿Estáis de acuerdo? Dad vuestra opinión en los comentarios. Destrozad el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado. Espero que hayan aprendido la lección y que no hagan más remakes innecesarios. ¿Estás de puta coña?